Bienvenido a Muévete en Conciencia. Soy Lea Kaufman de movimientointeligente.com, donde tu cuerpo se mueve, tu cerebro prospera y tu ser se expresa con el método Feldenkrais. Varios de ustedes me han escrito acerca de dolores o molestias en la espalda. Esta no es una situación nueva. Dicen que cerca del 80% de la población del mundo ha sufrido o sufrirá alguna vez en su vida dolores de espalda. Hoy vamos a ver algunos movimientos para abordar y aliviar la espalda. En esta entrega de Muévete en Conciencia, vamos a ver algunos movimientos para coordinar, armonizar la función, el trabajo, tanto de los músculos flexores con los extensores. Siempre que hay una molestia no es por un solo músculo, sino que es por una doble contracción entre los músculos agonistas y los antagonistas. Entonces hoy vamos a ver una manera de armonizar la espalda coordinando estos dos grupos musculares. Para eso hoy está conmigo Flor. La Flor, bienvenida, que nos va a ayudar a mostrar los movimientos. Ahora entonces dobla las rodillas y apoya los pies sobre la mesa. Y cruza por favor tu pierna derecha sobre la izquierda. Y acomoda si quieres un poco tu pie izquierdo, que esté un poquito más hacia el centro, eso, para que estés muy cómoda ahí. Y ahora empieza a inclinar, a hundir ambas piernas hacia la derecha. Un poquito, lo que sea cómodo y fácil, sin ir al máximo, y regresas. Y nota hasta dónde es cómodo, hasta dónde es fácil ir hacia la derecha sin que nada moleste. Eso es. Y siente cómo este movimiento de las piernas invita a rodar también hacia la derecha la pelvis y cómo va pasando algo en la columna, ¿no? ¿Hasta dónde sientes en tu columna que llega el movimiento? ¿Hasta ahí lo sientes? Perfecto. Y para, descruza las piernas, alárgalas y descansa. Y nota ahí la sensación que tienes en una cadera y en la otra. Otra vez dobla las rodillas con los pies sobre la mesa. Y ahora junta tus dos manos como si fueras a aplaudir. Eso. Y alarga los brazos hacia el techo. Y ahí formas un triángulo, ¿no? Entre tus dos manos y tus dos hombros. Y ahora mueve ese triángulo a la izquierda, sin deformarlo. Esto quiere decir que los codos no se alargan y las manos no se despegan. Y regresas. Y ahora hazlo más chiquito, sin ir al máximo, sin forzar. Invitando a moverse al pecho y a la columna y no tanto a los brazos. Y ahora permite que permite que tu cabeza siga las manos, girando un poquito también a la izquierda. Eso. Ahora, cuando las manos van a la izquierda, gira la cabeza a la derecha. Eso. Y regresa. Y otra vez, y giras la cabeza francamente a la derecha, sin forzar, eso, y regresa. Una vez más, y ahora mueve otra vez la cabeza junto con las manos. ¿Es un poquito más fácil? Sí. Eso. Y descansa, baja los brazos, las piernas, y tómate una buena pausa. Dobla las rodillas con los pies sobre la mesa y otra vez cruza la pierna derecha sobre la izquierda y mueve ahora tus dos piernas hacia la derecha una vez más y siente cómo es ahora. ¿Más fácil? Eso es. ¿Y hasta dónde en tu columna sientes el movimiento, la repercusión ahora? Eso, subió, ¿verdad? Y las vértebras dorsales altas ya están más involucradas. Perfecto.
Ahora, para un momentito con tus piernas en el centro. Si necesitas acomodar tu pie izquierdo, acomódalo. Y haz este triángulo con tus brazos. Eso. Y ahora, mueve los brazos a la izquierda y las piernas a la derecha. Eso. Y regresas. Sin forzar nada. Hasta donde sea fácil, cómodo. Y nota cómo tu columna hace un movimiento de torsión, en donde las vértebras lumbares, sacras, las vértebras bajas van hacia la derecha y las vértebras de la espalda alta van hacia la izquierda. Y ahora escucha a dónde quiere ir la cabeza y deja que la cabeza ruede hacia un lado. Eso. Y en el caso de Flor, para ella, lo espontáneo en este momento es que la cabeza vaya junto con la pelvis. Entonces tiene tres segmentos de la columna, cada uno girando a una dirección diferente. Eso. Y ahora mueve la cabeza junto con las manos, hacia la izquierda. Eso. Y escucha cómo la respiración empieza a cambiar, a hacerse más profunda. Y para, deja todo y descansa. Y toma un momento ahora para sentir cómo estás acostada sobre la mesa. ¿Qué sientes en la espalda, en las caderas, en la pelvis y cómo estás respirando ahora? Y una última vez, dobla las rodillas, apoya los pies en la mesa. Haz un triángulo con tus manos y muévelo a la izquierda. Eso, como es ahora. Y si nos fijamos, su omóplato derecho ya se empieza a deslizar más sobre las costillas y las costillas se están moviendo más. Lo que hace que sea un poco más fácil, ¿no, Flor? Sí. ¿Cómo lo sientes tú? Sí. Eso. Para, deja los brazos, bájalos. Y ahora cruza la pierna derecha sobre la izquierda y mueve las piernas a la derecha. Eso. ¿Distinto que al inicio? Sí, ¿verdad? Se ve. No solamente en la amplitud del movimiento, que no es en realidad lo que nos interesa, sino en la calidad. Y si miran con atención, pueden ver cómo ahora las piernas se conectan con la pelvis y la pelvis con la columna de una manera mucho más fluida. ¿Y hasta dónde lo sientes? ¿Sientes que tu cabeza participa ahora? Sí. Eso. Y entonces facilitamos con estos movimientos, te facilitas a ti mismo, a ti misma, para que toda la persona esté involucrada, no sean solo las piernas o la pelvis o la columna, sino todo el ser participando en el movimiento. Y deja todo y descansa. Y nota cómo está tu espalda. Luego puedes hacer estos mismos movimientos al otro lado, cambiando el cruce de las piernas y el sentido de mover los brazos y las piernas. Estos movimientos te ayudan a aliviar la espalda, a alargar y crear espacios en tu columna y también a movilizar el pecho y te ayudan con la respiración y por supuesto con las caderas a través del movimiento de las piernas. Te invito a que hagas estos movimientos toda la semana, todos los días, y vas a sentir una diferencia muy grande en tu espalda, en tu respiración y en tu bienestar. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Te voy a estar muy agradecida.
Pruébalo y cuéntame abajo en los comentarios, déjame tu experiencia de bienestar a través de Muévete en Conciencia. Si todavía no estás en la lista de movimientointeligente.com, ve ahora y suscríbete para que recibas estos videos y muchos otros consejos útiles y prácticos directamente en tu correo. Gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima.